que vengan y conozcan todos los servicios que brindamos en el sistema DIF. A pesar de las dificultades que estamos teniendo ahorita en el municipio, yo estoy muy agradecido y es un gran orgullo ser reinocense, porque yo sé que cada uno de nosotros y esta ciudad, todos juntos, vamos a salir adelante. ¿En qué ciudad nos unimos todos, salimos a la calle después de un día de balaceras? En ninguna otra ciudad de toda la República, porque aquí somos la mejor gente. Aquí salimos adelante a pesar de las dificultades. Aquí los padres de familia se la parten todos los días por el futuro de sus hijos. Aquí los abuelitos son un ejemplo para sus nietos y sus hijos de cómo debemos de salir adelante. A pesar de todas las dificultades y la violencia que estamos sufriendo aquí en nuestro municipio. Y la verdad me complace estar aquí al lado de tantos ciudadanos valientes, tantos ciudadanos que le importa el futuro de Reynosa y que sabe salir adelante. Aquí somos, no nos rajamos, somos los más luchones en Reynosa y la mejor gente de todo el país. Hay que ser orgullosos de ser reynosenses y de ser tamaulipecos, porque nadie nos va a sacar adelante a pesar, nomás nosotros, unidos en equipo, porque este es un proyecto de todos y todos somos Reynosa. Pero necesitamos que cada uno de ustedes le ponga poquito. Aquí, gracias a la ayuda de los regidores, aquí el regidor Poncho, el regidor Sixto, nos han apoyado a pasar también el programa, para el presupuesto para comprar los camiones. Más de 20 camiones aquí para que podamos atender el problema de la basura. Así que les pido que les den un aplauso a ellos, que gracias a ellos el problema de la basura se va a resolver en Reynosa. También les quiero platicar un poquito de las acciones de gobierno que está implementando mi mamá, la doctora Maggie Ortiz. Ha reducido la nómina a más de 1.300 personas, que ha llevado un ahorro de más de 200 millones de pesos que se va a estar invirtiendo en esta ciudad, en ustedes. Un presupuesto que antes no llegaba, dinero que se perdía porque era gente que eran parte de la Fuerza Aérea del municipio.